Tenga todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana número 4, que corresponde a la clase número 14 de Excel básico. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Quiero pedir las disculpas desde ya. Fíjate que acá por mi casa está cayendo una tormenta bastante fuerte. Entonces, si se llegara a ir, en este caso, o se me llega a ir la señal en internet, quiero que por favor se mantengan acá adentro y en la medida que yo me vaya nuevamente conectando, pues nuevamente vuelvo a ingresar, porque acá por mi casa está cayendo una tormenta bien fuerte. Muy bien, Irene, nos encontramos ya en nuestra sesión número 14. Vean qué rápido está pasando en este caso el tiempo. Y este día vamos a tener un tema bastante importante dentro de lo que sería Excel. Quiero pasar a compartirles, pero permítanme que no me. Me dicen, por favor, si visualizan mi pantalla. Sí. Sí, gracias. Muy bien, miren, nuevamente recordarles que estamos ya en nuestra última semana. Quiere decir que para todos ustedes el día viernes deben de haber finalizado ya con todo lo que es el porcentaje que corresponde a sección número 4. Igualmente, si ustedes todavía tienen pendiente, que creo que son como dos o tres que todavía no han llegado a lo que es el 80% para sección número 3, deben de hacerlo a más tardar el día viernes. Recuérdense que igualmente tienen un examen final, ya he visualizado, creo que ya hay bastantes que lo han hecho, pero también es importante que lo puedan finalizar el día viernes. El día viernes, a las 8 que iniciamos la clase y a las 9 que la finalizamos, yo espero que ya todos hayan concluido con todo lo que tiene que ver en el aula virtual. Créanme que eso les va a ayudar mucho porque lo único que van a estar ustedes es esperando a iniciar en este caso la clase, poder terminar con sus 60 minutos y en este caso pues ya quedar que su diploma se lo van a entregar los técnicos corporativos. Recuerden que ustedes tienen hasta el 14. Para poder entrar al aula virtual. De lo contrario, todo lo que ustedes no han podido descargar ya no lo van a poder hacer porque el aula se les cierra a ustedes. Ya no van a tener permiso para poder ingresar en ella. Este día, miren, es un tema bastante importante de buscar y reemplazar. No sé si algunos de ustedes ya han trabajado con esta acción. Quiero enseñarles dos formas de poderlo trabajar. Pero lo más importante de todo es que siempre cuando alguien utiliza buscar y reemplazar, lo hace de la forma que los miran en video. Y quiero mencionarles que buscar y reemplazar tiene muchas formas diferentes de poderlas trabajar. Bueno,
Yo este día les voy a enseñar que cuatro, cinco formas de poder trabajar, buscar y reemplazar. Y lo mejor, miren, que se les va a hacer efectivo en su trabajo, porque lo que ustedes antes han trabajado de otras formas o también que les he enseñado a lo largo de esta semana, van a ver que también podemos aplicarlo dentro de buscar y reemplazar, ya que con él, miren, nosotros podemos hacerlo con formato. Puedo trabajarlo con celda vacía. Puedo trabajar buscar texto, puedo trabajarlo en mi hoja de trabajo y puedo trabajarlo en mi libro. O sea que tengo diferentes formas de poderlo hacer. Igualmente, este día, si ustedes ya visualizaron el tema, en el material de apoyo, en el video que muestra el docente, él igual les muestra diferentes formas de poderlo hacer. Entonces, he construido un libro de Excel con diferentes hojas, con una misma información. Y también ustedes con este ejercicio que les muestro van a identificar errores que cometemos y que pensamos que no es que todo lo estamos haciendo bien. Esto yo le llamo, miren, errores involuntarios, porque yo considero que he hecho bien mi trabajo, pero hay funciones o herramientas o acciones dentro de Excel que me dicen que no están correctas. Aunque en vista se visualicen todo igual, cuando nosotros utilizamos buscar y reemplazar, ahí nos damos cuenta que no lo hemos hecho correcto. Entonces acá van a ustedes a observar los errores involuntarios que nosotros podemos hacer cuando estamos trabajando dentro de lo que sería Excel. Recuérdense que nosotros vamos a estar trabajando también nuestro foro de discusión. Hoy les traigo acá una pregunta, que cuál es la combinación de teclas para trabajar, perdón, ahí no coloqué bien la palabra, trabajar búsqueda dentro de Excel. Entonces, hoy van a averiguar ustedes cuál es la combinación que también nosotros podemos trabajar dentro de Excel y que nos ayude en este caso a poderlo realizar. Solo déjenme acá que voy a cambiar esto, pero si no, ya después ya no lo voy a editar. Muy bien. Ahí está ya la pregunta del foro de este día. Recuérdense que después, miren, ustedes tienen una pequeña evaluación, que es un corto de cuatro preguntas que deben de ir respondiendo. Quiero también mencionarles que el día de mañana vamos a seguir trabajando con las opciones de modificaciones de tabla que vimos el día de ayer. Además de esto, miren, vamos a estar trabajando con gráficos. Recuérdense que para este tema tenemos 2 días, que sería el día jueves y el día viernes. Quiero pedirles el favor que lean la información que se encuentra acá. Gráficos o trabajar gráficos de Excel es bastante rápido. Lo que yo quiero enseñarles es lo difícil, qué otras cosas podemos hacer dentro de gráficos. Pero para que me entiendan mejor y que no venga con mucha teoría, yo necesito que ustedes lean la información que se encuentra acá. Voy a compartirles en este caso nuevamente mi presentación. Pero antes de eso, antes de que se me olvide, voy a pasar lista en este momento. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth López. Buenas noches, Mirela, presente. Gracias, Ana. Carlos Buenas Mauricio. noches, presente. Gracias, Aleida. Carlos Mauricio Navas. Carmen, gracias, Carlos. Carmen María Arce, Erika Amanda Carrillo, Presente. gracias, Yelini Pérez Pineda, Presente. Buenas noches. buenas noches, gracias, Jocelyn Angélica Cea, gracias, Jocelyn, Juan Antonio Rivas, Buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente, solo que no voy a poder trabajar en el aula virtual.
Ah, muy bien, no se preocupe, gracias por avisar. Marvin Antonio Landaverde. Mirna, gracias Marvin. Mirna Noemí Barahona. Morena Alicia Gómez. Oscar Armando Ibarra. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Oscar. Roxana Abigail Canales. Carmen, yo creo que ya la puse aquí. Gracias, Carmen. Ya le coloqué acá a su asistencia. Lo tengo para ello. Morena, ahorita, permítame acá está. Gracias. Muy bien. Voy a empezar nuevamente a compartirles. Se les había compartido. Acá que tengo. Muy bien, miren, presento como siempre la agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar, desarrollar ejercicios. Yo espero que si ahora ustedes tienen preguntas de lo que les voy a explicar, háganmelas, por favor. Este tema es bastante importante y esto lo van a ver siempre y les va a ayudar mucho de las diferentes formas que quiero explicarles. Al final tenemos nuestro foro de preguntas por tiempo. Con gusto, Morena. Por tiempo, que ahora en este caso siempre me paso un minuto, pueda suceder que tengamos solamente 5 minutos para lo que es el foro, pero lo importante es que ustedes lo puedan contestar. Eso saben que les suma a ustedes porcentaje dentro de lo que es el aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de formas masivas en grandes bases de datos. Recordémonos que estos ejercicios que yo les coloco tal vez no tienen nada que ver con toda la información que tal vez ustedes utilizan para lo que trabajan en Excel. Pero de esto ustedes toman en este caso como ejemplo para poderlos ya utilizar ya en su vida laboral. Siempre trato de poderles explicar con ejercicios grandes o ejercicios pequeños, pero lo importante es que les quede claro la forma de poderlo utilizar. Y lo mejor de todo para ustedes es que estos videos quedan grabados. Entonces ustedes lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Hablando del tema de buscar y reemplazar, que yo considero que es un tema muy importante dentro de Excel porque me ayuda a poder trabajar de muchas formas diferentes de todo lo que han venido trabajando paso a paso que les he venido explicando. Acá podemos aplicarlo. Y ya que ustedes lo conocen y ya conocen esta ventana que tiene diferentes pestañas para poder cuadricular, para poder poner tipo de fuente, poder poner doble color o colores de tramo. Entonces, igualmente, dentro de lo que sería la herramienta buscar y reemplazar, también podemos realizar esa acción. También quiero comentarles que dentro de esta acción, dentro de Excel, existe un comando independiente, comando de buscar y comando de reemplazar. Al final nos lleva a una ventana que tiene 2 pestañas que conlleva este informe. También la mayoría de usuarios lo hace con la combinación de tecla, que en este caso sería control B. Control B me ayuda a poder sacar lo que sería buscar o, en este caso, buscar y reemplazar. Dice la teoría que cuando trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico, para lo cual puedes usar el comando buscar. Y en caso que necesites cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. Veamos cómo usar estas 2 herramientas dentro de Excel. Quiero compartirles en este momento mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, he creado acá, y ustedes pueden visualizar que tengo 4 hojas. Quiero que vayan viendo cada una de las hojas. La primera corresponde
a la misma información que se encuentra en la hoja número 2, en la hoja número 3, miren, igual, y en la hoja, en este caso, el número 4 que tengo acá. Las cuatro hojas representan la misma información. Para mi caso, para el ejemplo que les quiero mostrar. También quiero comentarles que cuando nosotros hacemos la acción, de buscar y reemplazar, esto, lo mismo que les voy a enseñar en este momento para solamente la hoja, es igual a que yo lo trabajara en el libro. Todas las acciones que voy a hacer en este momento para trabajar la primera hoja, es lo mismo para el libro completo. Entonces, voy a tratar de explicarlo como hoja, toda la información que quiero enseñarles. Y después voy a hacer el proceso para el libro completo, ya que han visto las diferentes formas, lo voy a hacer más rápido. Y las mismas acciones que he hecho para la hoja de trabajo, lo mismo es trabajarlo en el libro. La diferencia es que acá en este momento lo voy a hacer solamente para esta hoja. Y cuando lo hago en el libro es que lo hago en todas las hojas que se encuentran dentro de mi libro de Excel. Pero de ahí las acciones que yo haga en este momento son las mismas para el libro. Entonces, dos formas de poder colocar, buscar y reemplazar. Una de ellas es, estando en la pestaña de inicio, me voy al grupo de edición. Y dentro de él, yo tengo en este caso el comando buscar y seleccionar. Dentro de él se abre un recuadro en el cual yo tengo acá la opción de buscar y tengo reemplazar. Voy a dar clic en este momento de buscar. Quiero que se den cuenta, en este caso, lo que sería que se me abre esta pequeña ventana. Pero si ustedes se fijan acá, yo tengo buscar porque es el comando al cual le di clic. Pero además de eso, si me voy a la siguiente pestaña que se encuentra acá, tengo reemplazar. Voy a cerrar la ventana, miren. Y nuevamente, edición, buscar y seleccionar, reemplazar. Si ustedes se están dando cuenta, me lleva. La diferencia es que automáticamente me abre la pestaña a la cual yo le he dado clic al comando. Si yo le doy clic en este caso en buscar, entonces automáticamente me lleva a la primera pestaña. Y si le doy clic en reemplazar, entonces me lleva a la segunda pestaña. Al final, Excel lo ha hecho así, de esta manera, colocando dos comandos, pero al final siempre me abre la misma ventana. Entonces, es por eso que la mayoría considero yo creo que es como el 80 o diría el 90% de usuarios que utilizan Excel, lo hacen con la combinación de tecla de control P. Porque si ustedes se pueden dar cuenta, para estas nuevas versiones, desde la 2019 para acá, no estoy diciendo 2013, sino que 2019 para acá, lo que es el grupo de edición se oculta mucho. Puede suceder que para, en su caso, si tienen una versión 2013 o una versión, en este caso, 2016, todavía tengan el de poderlo visualizar de esta manera, así como yo lo tengo en este momento. Este es el cuadro que creo que ustedes están viendo acá. Pero para las nuevas versiones se oculta, solo aparece el grupo. Entonces hay que darle clic, ir a buscar, y entonces acá pues, estoy haciendo como tres opciones de más. Y la tecla, en este caso, de control P, independientemente que lo tenga en español o lo tenga en inglés, siempre realiza en este caso lo que sería la ventana de buscar y reemplazar. Ahora bien, decía la teoría que lo que hace es poderme buscar, en este caso, un rango bastante grande de información que nosotros tenemos, eso exacto que yo quiera. Pero acá, miren, hay un detalle. Siempre me dicen, ¿puedo colocar en este caso una letra? Y cuando yo le dé la opción de buscar todo, lo va a hacer claro. Usted lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Miren, que acá lo que va a hacer es encontrarme todo aquello que contenga la letra, en este caso M. Pero
cuando yo ando buscando específicamente lo que sería una palabra, yo debo de colocarle. Pero acá, miren, voy a colocar la palabra, por ejemplo, matemática. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Me va a tirar un error. Porque me dice, no se puede encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en la opción para obtener información sobre formas de realizar la búsqueda. ¿Qué sucede acá? Que Excel lo que hace es buscar carácter por carácter de la palabra que yo he puesto acá. Y en este momento se ha detenido la M. Y el mate no lo ha encontrado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, matemática lleva una tilde en la letra. Si yo en este momento vengo y le coloco la tilde y le doy en este caso buscar todo, ahora sí lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque buscar y reemplazar lo que hace él es buscar carácter por carácter que se encuentra dentro de mi celda. Y cuando en este caso yo no coloco una tilde o una letra está incorrecta, no me va a hacer la búsqueda. Usted se puede estar buscando, colocando una palabra, pero si difiere del texto que usted tiene ahí, no se lo va a buscar. Otra acción es que yo venga, miren, y en este caso, en el texto que yo tenga acá, cuando yo haga la búsqueda, comete el error de darle espacios. Entonces, Inge, pero es que ahí está correcto la palabra matemática. Pero Excel, los espacios dentro de Excel son importantes. Es una acción dentro de Excel, el espacio. Entonces, aunque yo tenga la palabra correcta acá, estoy preguntando y estoy cometiendo el error de estarle dando barra espaciador. Entonces, aunque le dé un espacio y aunque me estén diciendo, Vanessa, ahí está la palabra matemática, ¿por qué no me la encuentra? Entonces, usted siempre tiene que venir y revisar el texto, que no haya un espacio al lado izquierdo. Porque con él no me va a encontrar. ¿Por qué? Porque Excel ha venido buscando y entonces desde el inicio encontró espacio. Y entonces para Excel representa una acción. Entonces acá, miren, estos son estos errores que nosotros podemos colocar cuando estamos colocando la información, podemos anteponer y entonces no va a realizar lo que sería la búsqueda. Se dieron cuenta, y voy a eliminar acá en este caso lo que sería esta, perdón, nuevamente para que me quite esta opción. Se dieron cuenta que cuando yo le di clic en buscar, di acá en opciones para poder quitar las opciones adicionales que tenemos en buscar, porque quería mostrárselo de esta manera. Nosotros podemos hacer una búsqueda simple, en el cual colocamos en este caso el texto y automáticamente hace referencia a la búsqueda para poderla encontrar dentro de. ¿Qué me permite acá realizar cuando coloco en este caso lo que sería un texto? Poder identificar todas aquellas celdas donde se encuentra la información. Pueden darse cuenta en este momento que cuando yo le doy clic, mi puntero se vuelve como una manita. Y esto al final es como una vinculación que hace Excel entre la búsqueda que yo tengo sobre mi hoja de trabajo. Si yo trabajara con libros, entonces acá, al darle un clic, me llevara a la hoja donde se encuentra la información. Ya vamos a realizar esta forma igual cuando lo hacemos con un libro de trabajo. Pero en este momento estamos trabajando con una hoja. Ahora bien, miren, esto es lo que hace Excel, buscarme y encontrarme en la celda donde se encuentra esa información que hay aquí. Si, por ejemplo, yo quiero saber cuántas veces está colocada la palabra física, acá nos estamos dando cuenta que está 4 veces dentro de mi hoja de trabajo. Pero bien, esto es cuando yo busco la palabra que se encuentra exactamente igual y entonces yo le doy acá y encuentro. Me voy a ir a opciones. Dentro de las opciones de Excel, yo siempre, cuando realizo una búsqueda, muchos usuarios lo que hacen es darle coincidir y coincidir el contenido en toda la celda. Pero fíjense que acá se confunde, porque acá dice coincidir mayúsculas y minúsculas. Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Voy a colocar, por ejemplo, el que. Ven que lo estoy colocando en minúscula, ¿verdad? Y acá, miren,
Voy a esa referencia para que puedan ver que está en mayúscula. Le doy buscar todo y ahí está. Él me está encontrando la palabra. Porque acá quiere decir que si yo coloco chequecito, entonces estoy haciendo la otra opción. Tiene que estar en mayúscula o tiene que estar en minúscula, como hace referencia en Excel. Entonces, al no colocarlo, entonces él me va a buscar mayúscula, minúscula, tengo mayúscula y minúscula. Exactamente de esa forma me va a realizar la coincidencia para encontrarme en las celdas donde se encuentra la información. Ahora bien, tenemos dentro de, yo tengo dos opciones, hoja y libro. Vuelvo nuevamente a repetirles todo lo que les estoy enseñando en este momento, lo mismo puedo hacer para hoja y libro. Y acá ustedes van a ver. Si yo colocara libro, entonces es todo el libro la misma acción que voy a hacer. Y si yo trabajo en este caso con hoja, entonces quiere decir que hace referencia a la hoja con la que yo estoy trabajando en este momento. Buscar por filas. Muchas veces la coincidencia me la va a buscar por filas, que es lo que aparece por defecto, por eso así lo dejo, o por columnas. Ahí va a ser de la forma como usted lo entienda. Recuérdense que la teoría decía al inicio que una celda es la intersección entre la columna y la. Entonces, eso quiere decir que igualmente va a coincidir si yo le pongo columna, yo le pongo fila. Entonces, acá por defecto lo dejo como fila. Igualmente, si yo lo colocara como columna, va a realizar lo que sería la. Importante, miren, y acá se me confunde mucho, buscar en fórmula. Entonces, fórmula significa que yo tengo dentro de ella, ya sea una función o una fórmula de un operador aritmético, donde estoy obteniendo un resultado. Pero ¿por qué aún así me hace la búsqueda? Dentro de Excel, les vuelvo nuevamente a decir, Excel encuentra carácter por carácter. Y aunque ustedes no lo crean, Excel dentro de su programa, toda esta acción, y por eso es que llama mucho a los programadores a utilizarlo, es un programa. Yo estoy reconociendo que ahí está la M, la A, la T, la E, la M, A, con tilde, T, I, C, A. Pero Excel no lo hace de esta forma. Lo hace con tu analítica de programación y es ahí donde él encuentra la información que ya sea que es texto, que es valor numérico, que es función, que es operador, que es una fecha, que es una cantidad, que es en este caso un texto con fecha y texto, que es lo que ustedes ya aprendieron. O sea, todo eso lo va a encontrar con esta palabra. Pero quiero que se den cuenta que ahora al desplazar me dice, Vanessa, podemos encontrar valores aún así. Podemos encontrar notas y puedo encontrar comentarios. Para que me entiendan mejor, espérenme y ya les voy a explicar cuándo en su momento puedo ocupar, que para nuestro ejercicio va a ser valor. Pero en este momento, fórmula, independientemente sea un texto, sea en este caso que yo quiera buscar una palabra que se encuentra dentro de una función, me va a dar en este caso la coincidencia. Entonces, fíjense acá, miren, voy a trabajar ahora en buscar otra palabra. Por ejemplo, voy a buscar la palabra nota. Y lo voy a hacer siempre como referencia maestra. Le voy a dar buscar todo. Recuerden que estamos buscando en hoja, en fila y en forma. Y quiero que se den cuenta que ahora, miren, yo tengo todas estas celdas que me ha encontrado, en este caso Excel, donde aparece la palabra not. Entonces acá está, miren, not. Pero además de esto, miren, ha hecho una coincidencia con la palabra nota o valor que se encuentra acá en mi encabezado. Si ustedes ven, hace referencia en este caso a nota o valor. Solo contener en este caso la palabra not, igualmente por contener entre el texto que se encuentra acá, ha realizado la referencia E. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí, debo de decirle que coincidir con el contenido de todas las celdas. No sé si me doy a entender ahora
con haber aplicado en este caso ya la acción que necesito para que la búsqueda no me la haga con la referencia de la celda que también contiene la palabra NOT, sino que ahora al colocar, coincidir con el contenido de toda la celda, quiere decir que me va a encontrar solamente la celda que contiene estas tres palabras, NOT. Cuando yo encuentro ya la palabra que necesito, que en este caso me busco en esta celda, vean por favor que al darle un clic, no sé si acá pueden visualizarlo, voy a poner de esta manera la ventana, miren, me va seleccionando todas estas celdas. Yo le di al inicio un PDF de combinaciones de teclas. Yo quiero que alguien me diga, ¿cuál es la combinación de teclas para poder seleccionar todas estas celdas? ¿Cuál es la combinación de teclas para poder seleccionar todas estas celdas que Excel me ha buscado? Ajá, los escucho. ¿Cuál es la combinación de teclas? Ajá. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, ingeniero. Ajá, ¿cuál sería? Para selección de, bueno, no es que no es lo mismo selección de rango, control, controleo. Usted está hablando de, del de panel. De esa selección, sí. Si yo presiono control E, no me va a realizar esa acción. Control E, no me realiza. ¿Cuál creen que es la combinación de teclas para poder seleccionar cuando estamos dentro de una ventana de Excel y en la cual yo necesito realizar la selección de todas estas celdas, que en este momento lo que ha hecho es buscar? ¿No se recuerdan? Yo estaba buscando en, el, en esa presentación, pero ajá, son un montón y la verdad que no la encuentro. Muy bien, miren. No recuerdo. La combinación de teclas, en este caso, es control A. Cuando nosotros estamos dentro de una ventana que pertenece a Excel, porque nosotros, recuérdense que todos son ventanas. Por ejemplo, acá está la ventana abierta de mi libro de Excel. Todos son ventanas. Pero las ventanas de Excel, para poder crear una selección, cuando yo quiero visualizar toda esta selección, porque no son solamente 10 celdas, sino que pueden ser 30, 40 celdas, y yo quiero seleccionar todas esas celdas para visualizarlas. Entonces yo lo hago con la combinación de control A. Control A me ayuda a poder seleccionar. Sé que en este caso, miren, sé que en este caso, cuando yo realizo en este caso lo que sería la búsqueda, yo puedo ampliar mi ventana y también puedo mantener clic izquierdo presionado y seleccionar, pero puede suceder que esa información sea demasiado extensa la búsqueda que he hecho. Entonces, para poder identificarlo, entonces la combinación más fácil y rápida para poderlo hacer es control A y ella automáticamente me realiza lo que sería la combinación. Entonces, ya tengo acá la palabra NOT. Y ahora yo quiero, miren, reemplazarla. ¿Cómo hago para poderla reemplazar? Quiero que se fijen, por favor, acá, miren, y voy a habilitar en este momento la lupa para que puedan verlo mejor y más bien. Yo quiero que identifiquen acá qué me ha hecho Excel. Al final lo que está haciendo es un vínculo sobre la información que me está encontrando. Ejercicio buscar y reemplazar es el nombre del libro, perdón, de la hoja de trabajo. Por eso aparece ejercicio buscar y reemplazar. Tengo acá, perdón. Sí, este es el nombre del libro y este es el nombre de la hoja llamado buscar. Entonces, el nombre del libro, como yo lo tengo, es ejercicio buscar y reemplazar.xlc, que es la extensión. La hoja hace referencia al nombre de la hoja, que en este caso sería buscar. Vean que hace referencia a la celda, automáticamente la está poniendo absoluta, es algo que ya les he explicado. Y ya ustedes ya saben que Excel
hace referencia y desde el momento que las pone absolutas es porque él se está apropiando de esta seta. Y el valor, que en este caso, miren, es not. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a sustituirlo o a reemplazar ese not. Voy a irme, ahora teniendo ya la búsqueda, me voy a ir a reemplazar. Y entonces ahora le voy a decir, ahí no era not, sino que era nota. Y cuando ya tengo acá, miren, colocada en reemplazar con, miren, se me vino, acá solamente tengo buscar. Y cuando me voy a reemplazar, me coloca la palabra que ya tenía y me da reemplazar. Que en este caso yo acabo de colocar la palabra not. Le voy a dar reemplazar todo. Y recuérdense que lo estoy haciendo dentro de mi hoja de trabajo. Voy a dar aceptar. Y quiero que se den cuenta que automáticamente al realizar en este caso lo que sería la acción, que pues, me dice acá el mensaje. Ya está, hemos hecho 8 reemplazos. Y si ustedes ven acá, miren, con lo que determiné de la selección que ya tenía, me la ha mantenido en este caso Excel, y entonces yo puedo también acá visualizar. Por ejemplo, miren, les va a ahorrar mucho tiempo. Se dieron cuenta que seleccioné, tengo aquí la selección, pero ya la tenía seleccionada, me fui a reemplazar, coloqué notas, y entonces en este momento yo quiero colocar un color diferente para esas celdas que acabo de darles, en este caso, un reemplazo de texto. Entonces, acá ya no tengo que seleccionar, sino que ya se encuentra la selección con lo que acabo de hacer en este momento. Fíjense todo lo que les estoy enseñando que podemos trabajar en este caso dentro de Excel. Pero ahora bien, miren, el reemplazar en este caso la información, ya se dieron cuenta ustedes que cerré la ventana. Voy a quitar ya aquí la selección. Voy a dar control, en este caso P. Y quiero que se den cuenta que al abrirlo, me aparece seleccionada la palabra not, pero yo quisiera que ustedes me entendieran que aparece seleccionada porque me está diciendo quitar esa palabra. Para que puedas nuevamente poder realizar otra búsqueda. Es importante irse a reemplazar y quitar también la sustitución o el reemplazo de la palabra. Debemos, cada vez de que nosotros abrimos buscar y reemplazar, debemos volver nuevamente al inicio, quitar todo eso que ya debe de estar colocado cuando nosotros ya hemos hecho un reemplazo o cuando nosotros hemos hecho una búsqueda. Siempre elimine en este caso lo que usted ha realizado, para volver nuevamente a buscar la información que quiere. Dentro de todo lo que nosotros tenemos acá, yo tengo celdas vacías. Miren, acá está. La celda B10, B11 están sin información. Y quiero también enseñarles que dentro de buscar y reemplazar, me busca todas las celdas que se encuentran vacías de Excel. Quiero que se den cuenta, miren, acabo de crear acá la selección, pero quiero que se fijen en algo. Cuando estaba construyendo el libro, o cuando estaba construyendo esta hoja, yo eliminé una fila. Y acá ustedes están dando cuenta que me está seleccionando la fila 21 hasta donde yo tengo la información. Muchas veces cometemos el error por estar dando clic, 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 clic en cualquier opción de eliminar filas que ya están construidas. Y les voy a poner un ejemplo. A mí me pasó una vez en mi trabajo que yo había creado y yo sabía que tenía 30 filas con información. Pero cuando vine a ver, habían solamente 23. Y yo sabía que había creado las 30 filas con información. ¿Y qué hice? No, ahí estaban. Y el compañero, no. Buscar, por eso se llama buscar y reemplazar. Por eso está el comando solo de buscar.
y está el comando de reemplazar. Ahora les voy a decir por qué buscar. Porque no solamente le va a buscar celdas en blanco, porque no solamente le va a buscar celdas en contexto que usted coloca. También le va a buscar aquellas celdas que le hayan eliminado. Por eso se llama buscar. Porque le busca todo aquello que usted tiene dentro de esa hoja. Acá, cuando usted le dé buscar, y en este caso le coloque celdas en blanco, aunque todas estén con información, le va a aparecer esas filas que le han eliminado. Y si ustedes se dan cuenta, miren, acá aparentemente había hasta la fila 20, pero yo eliminé información de la fila 21. Yo guardé cuando tenía la fila 21, hice cualquier de información, pero después volví a abrir el libro y eliminé la fila 21. Y cuando yo le doy buscar celdas en blanco, porque al final si ustedes ven, yo no he colocado nada acá. Lo único que hice fue buscar todo. Y entonces Excel me encontró que existen celdas vacías, pero no solamente dentro de donde tengo mi área, sino que también me está buscando esa fila que yo tenía con información y que aparentemente no estaba, que la información llegaba hasta la fila, en este caso 20, pero no, también hace búsqueda. Usted elimina 5 o 6 filas, no me va a mentir a mí. Yo sé que es, usted había construido hasta la número 30. Y acá está con esta acción que usted eliminó 5 filas. Y ahí van a aparecer. Las haya usted eliminado en la tercera, segunda, él va a contar hasta el rango donde tenía. Y esta es una forma en la cual usted puede saber si han eliminado en este caso fila o hasta columna. Porque acuérdense que hace referencia también a las columnas. Y es ahí, miren, donde nosotros podemos realizar cambio. Porque entonces acá hace referencia a filas y también quiero que pedirle que me haga referencia a columna, si es que fue columna la que me eliminaron. Pero en este momento yo sigo trabajando con fila. Y hace la coincidencia. ¿Puedo reemplazar? Claro. Miren, acá la celda, buscar, acá están vacías. Y voy a reemplazar, por ejemplo, con la palabra Excel. Le doy reemplazar todo y quiero que vean que automáticamente ha realizado sobre las celdas. Miren, todas aquellas que se encuentran con la palabra, en este caso de Excel. Eso es cuando toma en este caso en cuenta esas celdas que se encuentran vacías dentro del grupo que podemos reemplazar. Usted hace la búsqueda, él las encuentra. Y automáticamente nosotros podemos colocar la información que nosotros queramos dentro de ella, con la opción de reemplazar. Ahora bien, miren, voy a irme acá. Recuérdense que hay una palabra acá que coloqué. Voy a quitarla para volver a estar en limpio. ¿Qué pasa si nosotros solamente esto reconocemos? Reconozco que puedo nuevamente celdas en blanco, pilas o columnas que me han eliminado. Texto, también puedo buscar valores numéricos y así como lo acabo de hacer ahorita con el texto, igualmente me lo va a encontrar. Pero ahora quiero hacer un cambio. Y si ustedes ven, sin formato establecido, ¿qué pasa con esto? Nuevamente no vuelvo a colocar nada de información acá, miren, me voy a ir a formato. Dentro de formato, yo creo que ustedes, miren, están reconociendo todas estas pestañas que se encuentran acá. Relleno, borde, fuente, en este caso alineación. Ahora bien, me voy a la flecha que se encuentra acá y le voy a decir elegir formato de celda. Y quiero que se den cuenta, miren, que acá mi puntero tiene como una inyección. Y entonces yo le voy a decir que quiero copiar este formato. Perdón, quiero buscar este formato. Ya lo tengo acá, miren. Me voy a ir a reemplazar. Miren, yo no estoy colocando nada de información acá. Y ahora quiero enseñarle que cuando me hizo la búsqueda acá, buscar todo, me va a encontrar en este caso las celdas que se encuentran con la información.
Si yo en este momento hago selección de ella, solamente me está seleccionando la celda A1, B1, C1, E1 y F1. Pero la celda C1 no me la está seleccionando. Quiere decir que cuando yo haga el reemplazo acá, y vean, miren, reemplazar con, ya me aparece acá. Voy a ir a buscar el formato que quiero. Me voy a ir, en este caso, a relleno. Vamos a trabajar ahorita con doble color. Le voy a colocar este color y, bueno, lo vamos a dejar de esta manera. Le voy a dar, en este caso, aceptar. Solo voy a cambiar este porque no me va a reemplazar. Y coloquemos este. Ahí está. Miren, ya tengo acá con lo que quiero reemplazar y voy a dar aceptar. Miren, no hay texto, sino que formato, lo que ustedes ya han venido creando. Pero aparentemente la celda C1, aunque tenga el mismo color, el mismo texto, no me lo encontró. Ahora le voy a dar acá, reemplazar todo. Voy a dar aceptar y voy a cerrar. Y acá, miren, quiero mostrarles los errores involuntarios que nosotros podemos cometer. ¿Qué sucedió acá? Me voy para la celda A1. Tengo negrita, calibrí, en alineación, tengo alineado en medio, perdón, y central. Lo mismo tengo en materia, nota o valor, igual. Y para todas estas celdas es lo mismo. Porque acuérdense que al final es el formato que está dentro de esta celda. Voy a ver C1. Ah, C1 tiene esto adicional, que es ajuste de texto, que los demás no lo tienen. ¿Se están dando cuenta que cuando yo quiero copiar un formato, o en este caso hago búsqueda de formato, y después quiero reemplazarlo para hacerlo más rápido y no estar seleccionando, acá están los errores involuntarios porque todas las celdas están con toda la fuente igual, pero esta no. Y entonces yo tendría que haber, cuando creé mi tabla, haber seleccionado todo y a todo haberle colocado lo mismo. Para que Excel comprendiera que este formato todo es idéntico. Porque de lo contrario no me lo va a tomar con una acción que no tenga sobre el formato donde yo le di clic. Para que en este caso me hiciera la búsqueda, no me lo va a tomar en cuenta y por eso me lo da de esta manera. Hagamos otro. Voy a darle nuevamente control B. Nuevamente acá, miren. Lo que voy a hacer en este caso es borrar el formato, igual como acá, quito lo que es la información, igualmente puedo trabajarlo de esta manera. Nuevamente me vengo a buscar, si así lo prefiero, para llevar el orden. Elegir formato, voy a elegir este, ya lo tengo. Reemplazar, me voy a ir a elegir formato, Me voy a ir en este caso a darle clic en formato. Hoy voy a colocar un color de tramo. Coloquemos este para que haga la combinación bien. Y entonces acá, miren, voy a darle a aceptar. Y entonces reemplazar todo. Ya está, hemos hecho 19 reemplazos. Y quiero que se den cuenta, miren, que es para todo. Voy a hacer otro cambio. No me gustó esto que acabo de hacer ahorita. Entonces ahora, miren, voy a elegir, en este caso, acá, en blanco. Voy a darle un efecto, por ejemplo, de esta manera. Voy a dar aceptar, aceptar, y puedo volver a reemplazar, en este caso, para todo. ¿Qué pasó ahorita? Se me olvidó reemplazar este, buscar. Ah, entonces, para poder crear ese formato, voy a ir a elegir nuevamente esta celda. Pues ya me la tomó acá en cuenta, miren, reemplazar todo. Y ahora sí, me reemplazó ya el formato que tenía
con el formato que ahora tengo. Y ahora miren, lo ha hecho para todas las celdas. Entonces, podemos hacer cambio de formato. Haber tenido ya un formato y cambiarlo con otro y reemplazarlo. Siempre buscándolo porque tengo en cuenta que no me buscó. Y este es otro error que podemos cometer. Porque estamos queriendo hacer el reemplazo, pero no volvemos a marcar la celda del formato que tenemos para poder hacer el cambio. Podemos hacerlo con texto. Podemos hacer reemplazar en este caso el texto. Podemos buscar el formato que ya tenemos dentro de la celda y automáticamente, mire, Excel realiza el cambio para todo. Podemos buscar celdas en blanco y automáticamente igualmente va a realizar la celda. Voy a realizar una última acción acá. Solo déjenme borrar acá para hacerlo nuevamente con texto. Y entonces ahora, miren, en buscar, voy a colocar la palabra aprobar. Buscar todo. Automáticamente acá lo acaba de hacer, miren. Pero quiero que se den cuenta que ahora, cuando yo busco la palabra aprobado, también me da la palabra reprobado. ¿Por qué? Porque me está diciendo que sobre el valor que tengo, porque la coincidencia es una fórmula, entonces me está colocando acá la fórmula y me está diciendo que la palabra en este caso se encuentra dentro de esta función que yo tengo acá. Le voy a dar coincidir, miren todas las acciones que voy a hacer acá, y entonces ahora me dice que no puede encontrarlo. No puede encontrar la palabra probar cuando yo le pongo coincidir el contenido. Voy a darle clic, mire, buscar todo. Nuevamente no me lo hace. Pero yo solamente quiero la palabra probado. Ya leí que coincide exactamente la palabra con mayúscula y que coincida con el contenido de toda la celda. En este caso solamente quiero esta palabra. Pero voy a hacer otro cambio acá y le voy a colocar en este caso valor. Y ahora, al decirle Excel que no quiero fórmula, sino que coincida mayúscula, que coincida el contenido de toda la celda y colocar en este caso valores, porque acá lo que estoy representando dentro de la celda es una función y dentro de la función está la palabra probado que ando buscando para que me realice la búsqueda exactamente, miren, solamente de esta palabra, tengo que colocar no fórmula, sino que valor. Solamente esa palabra que coincida con el valor, que sea mayúscula y en este caso que coincida con el contenido que yo he colocado acá. ¿Puedo quitar esto? Claro. Y siempre me va a realizar lo que sería la búsqueda. Pero acá, lo que usted considere de seleccionar para que realice la acción, tiene que determinarlo acá en lo que haga como búsqueda. ¿Se están dando cuenta que podemos llegarnos a complicar en una búsqueda que no vamos a llegar a encontrar por no coincidir con esta información que nos da dentro de Excel? Aparentemente nos puede tirar un error, pero todo está en que coincida, valga la redundancia, las coincidencias sobre la información que tenemos acá. Ya no me sirve fórmula acá, sino que ahora quiero que me busque el valor. Porque en fórmula me va a encontrar la palabra aprobado y reprobado. Pero yo quiero valor para que él coincida con el texto que yo he colocado acá y me realice la búsqueda que yo quiero. Dentro de una celda que contiene en este caso fórmula, o perdón, contiene una función dentro de lo que sería la celda. No sé si queda claro todo lo que les acabo de explicar ahorita, o creo que no me paré un momento para hacerles la pregunta. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar? Sí, todo claro, ingeniero. Muy bien, miren. Todo bien. Ahora, todo claro. Gracias, muy amable. Ahora rápidamente me voy a ir, véanme por favor, para la hoja de ejercicio 3. Ya no estoy en la hoja buscar, ya aquí ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Hoy me voy a ir para la hoja número 3. Y como les mencionaba,
todo lo que les acabo de explicar ahorita lo voy a hacer rápidamente, ya para lo que corresponde a mi libro de trabajo. ¿Qué voy a hacer acá? Libro. Voy a quitar acá nuevamente, colocar fórmulas y voy a quitar acá todas estas coincidencias de búsqueda que tengo. Nuevamente buscar, miren, voy a buscar not. ¿Se recuerdan que pedí que coincidiera para que sea solamente el texto? Al decirle al libro, vean lo que les mencionaba, miren, tengo que hacer más, agrandar mi ventana para poder visualizar, miren, y mi barra de desplazamiento acá está, hoja ejercicio 1, hoja ejercicio 2, y en hoja ejercicio 3, porque ya le dije para el libro. Miren, rápidamente reemplazar y quiero nota. Les enseñé al inicio que todas las hojas serán igual. Reemplazar todo. Ya hemos hecho 24 reemplazos. Le voy a dar a aceptar y voy a cerrar rápidamente acá. Voy a subir esto y quiero que vean. Miren, me voy para ejercicio, hoja, ejercicio 2, nota. Ejercicio 3, nota. Ejercicio 1, nota. Recuérdense que este ya hicimos todos los cambios. Todo lo va a efectuar para estas tres hojas. Hoy me voy a colocar en ejercicio 2. Control B nuevamente. Y acá, quito. Nuevamente quito. Me voy a ir acá a formato. Voy a ir a elegir este. Y ahora vamos a elegir un formato acá rápidamente. Vamos a colocar. Este color ya está. Bueno, vamos a elegir dos para que sea mejor. Así. Y entonces, miren, recuérdense. Busco, en este caso, acá. Y automáticamente, cuando yo le dé reemplazar todo, cierro. Y entonces acá, miren, hasta me lo hizo con esto, porque tiene la coincidencia en la primera hoja. Vean, por favor, hoja ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Para todo. Hoy me encuentro en la hoja número 3. Nuevamente acá, borrar. Nuevamente acá, borrar. Voy a buscar nuevamente un formato. Recuérdense que estoy haciendo lo mismo que hice paso a paso. Voy a reemplazarlo. Voy a ir a buscar acá un formato. Y si le vamos a dar acá este color. Reemplazar todo. Nuevamente, miren, estoy en hoja 3, hoja 2 y hoja 1. Hago lo último. Control B. Voy a borrar este formato y nuevamente a borrar este formato. Quiero buscar todas las celdas en blanco que encuentro. Ahí están, miren. Voy a reemplazarlo, en este caso, con la palabra estable. Reemplazar todo. 33. Vamos a ver, Excel. Aquí está Excel. Excel. Excel, Excel, Excel. Ahí está. Excel, miren. Para todo. Lo mismo que les expliqué para lo que la coincidencia para una hoja en buscar y reemplazar, lo hace igualmente de la misma manera para todo mi libro. La diferencia es poder colocar acá dentro de lo que sería el libro. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar ahorita, las dos formas que podemos utilizar, buscar y reemplazar para nuestra hoja y para nuestro libro. ¿O tienen alguna pregunta? No, quedó claro. No solamente podemos buscar números, palabras, sino que también formatos específicos con relación a colores. Y celdas en blanco, ¿verdad? Que igualmente podemos hacer dos tipos de búsqueda. O buscar las celdas en blanco o buscar las filas o las columnas que nos han eliminado. Ya se encuentra acá Mirna Noemí. No. Roxana Abigail. No se encuentra Roxana. Sí, solamente ella, dos me faltan. Muy bien, miren, quiero irme rápidamente para lo que sería nuestro foro de este día. ¿Se recuerdan que les mencioné que tenemos en este caso lo que sería buscar y reemplazar? Entonces, la pregunta, bueno, ya veo acá que 5 me han compartido.
Ya le dieron respuesta. Dice acá, antes de finalizar la clase, ¿cuál es la combinación de teclas para trabajar búsquedas dentro, en este caso, de Excel? Creo que ya se los mencioné bastante. Así es, la combinación para poder trabajarlo, en este caso, es la que ustedes están colocando. ¿Vale? Gracias por responder. Vamos a ver, creo que hay 4 respuestas acá. Gracias, Erika. Así es, Marvin. En cualquiera teclado, en este caso, sea de laptop, sea en este caso con un teclado normal, sea que lo tengamos en inglés, siempre es la combinación de que me están colocando acá. Gracias, Yeleni, también, que fue la primera que colocó acá. Tratemos, les quiero robar un minuto, tratemos por favor de responder. La respuesta está bastante clara, que es algo que les estuve diciendo en toda la clase. ¿Cuál es la combinación, en este caso, de teclas para trabajar búsquedas dentro de Excel? Ya tengo acá otras 2 respuestas. Vamos a ver. Gracias, Carla. Así es. Creo que a ustedes también se van a acostumbrar a esta combinación, que es más rápida para poder, en este caso, realizar búsquedas dentro de lo que sería Excel. Muy bien, miren, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Espero que los demás puedan seguir participando y los que no estuvieron esta noche igual lo hagan en el foro. Esto es importante, que sus participaciones se encuentren ahí. Nos vemos primero Dios el día de mañana y pasen feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.